Muchas gracias, gente. Estamos de vuelta con McGuffey, con Mega Man 3 y con más de este programa GameTerview. El tema que empezamos a desarrollar, bueno, le dimos como una pequeña entradita, pero ya hay que hablar de lleno. Ser un gamer en la época dorada de los videojuegos era una cosa. Ser un gamer ahora es otra, muy diferente. Es otra cosa. Sí, hay cosas muy buenas de ser un gamer de antes y hay cosas aún igual o mejor de buenas de ser un gamer ahora. Pero vamos a platicar un poco más de eso. Primeramente, ser un gamer antes, ¿tú te acuerdas exactamente la expectativa que era, por ejemplo, el comprar una Club Nintendo? ¿Tú te acuerdas de esos tiempos? ¿Qué recuerdas? Sí, pues yo, pues, bueno, de entrada un gamer de ahora ya gana dinero. Sí, para empezar. Y, bueno, para empezar ya es un ingreso monetario ahí, y antes era como, te dedicas a jugar y es como, ay, estudia algo, no sé. Y ahora ya hay gamers profesionales, o sea, gamers profesionales, entonces sí. Es un salto como muy, es un salto cuántico prácticamente. O sea, tienen la verdad los gamers de ahora mucha ventaja, ¿no? Porque hay chavitos que pues, se ponen a jugar y a comentar un video y de repente ¡pum! Ya le hicieron, entonces también está súper bien, digo, o sea, mucha gente se queja de eso, pero a mí yo la verdad lo veo bastante bien. O sea, hubiera estado eso en los tiempos, pues no sé, los 90 y también hubiera estado bien, ¿no? O sea, sí. Y pues no sé, o sea, a mí por ejemplo comprar una Club Nintendo, o sea, yo me acuerdo que sí la esperaba con ansias cada mes y pues de hecho todavía las tengo, qué mal que no las tengo aquí a la mano, pero sí tengo pues la mayoría de los tomos. Ya hubo una época en donde ya no las compraba tanto, pero donde como que ya no me interesaba tanto comprarlas, pero hubo una época dorada de esa revista que es así como fabulosa, pues, sí, sus inicios mágica. Y como la, ajá, como fue como tipo mágica y todo eso, entonces, pues a mí me tocó Nintendo Manía, me tocaron un buen de cosas así, entonces, ¿qué te digo, no? Entonces para mí, o sea, yo todavía había Maggie Heggie en Nintendo Manía, sí. Agus Rodríguez, Señor Agus, que de hecho ahorita tiene otro programa que se llama Power Up Gamers, que vale bastante la pena darle una vuelta. Claro que es algo muy diferente porque ahora se está manejando bajo la compañía pues Gamers, que es una tienda de videojuegos aquí en México. Y obviamente pues tienen que aconsejar algunos juegos, ver, decirle a la gente, no, pues compren este juego porque está en la tienda Gamers. Claro que hay esa influencia, pero sin embargo todavía tiene esa frescura que obviamente y que le caracterizaban, sí, que le caracterizaba a Gus, exactamente, tiene todavía esa chispa, todavía tiene esa magia. ¿Tú te acuerdas? No sé si te acuerdas de pero no te digo, no sé si te acuerdas tú de cuando estuvo ay Dios de mi vida, no, de encontrar el rombo en la Club Nintendo. Sí, exacto, que tenías que encontrar como el rombo en la portada, ¿no? Sí. Tenías que encontrar... Sí. No, platícalo. Sí, no me acuerdo qué es lo que te podías ganar, pero yo de verdad como que moría por salir en esa sección y nunca salí en ninguna sección de preguntas. Y siempre, alguna vez llegué a mandar, pues algunas, ¿no? Sobre todo referente con... Me acuerdo con Mega Man 3, justamente, que estás jugando Mega Man 3 justamente, sí. Cuando terminas de matar a todos los robots y salen otra vez, tienes que pelear contra los del 2. Entonces yo estaba como muy confundido, a mí me costaba mucho trabajo cuando ya es revisitar como los monos del 2. Sí. Y pues yo mandaba como la carta pidiendo así, oigan, ¿saben qué? Pues un tip, una guía o algo, ¿no? Entonces, pues era más bien es como eso, ¿no? Sí, o igualmente eso que tú hablas, mandar una carta. Dios, exacto, o sea, yo mandaba una carta, o sea, tenías que mandar una carta y es como era el inbox de antes, ¿no? Entonces, sí. Pues luego te dejaban en visto y y nunca llegaste a salir en el programa, entonces pues, pero no, la verdad es que sí, o sea, yo recuerdo con mucho, mucho cariño esas épocas y pues yo creo que tengo como esa noción de que los videojuegos de ahora ya no sé, como que a veces siento que no se preocupan tanto por la música, no sé si sea yo el que esté mal, a lo mejor no le he dado como una oportunidad nueva a los juegos de ahora. Pero sí hay unos que tienen música pues bastante buena, juegos nuevos, por ejemplo los Silent Hill, a mí se me hacen musicalizados completamente fabulosos, ¿no? O sea, sí te atrapa la atmósfera, son como más atmosféricos, pues, pero pues te envuelven, ¿no? O sea, sí. Te envuelven y te quedas pues prácticamente traumado. ¿Sabes? Entonces, ¿sabes pues, un,
¿con qué juego me enamoré musicalmente? ¿Con? Shovel Knight, no sé si te has dado la oportunidad de darle una vuelta. Es un juego, obviamente, es de esos nuevos juegos retro, los cuales están trayendo de vuelta a los 8 bits y al estilo de juego clásico. Pero la música está con una composición, con una complejidad. Me impresionó, la verdad. A mí me impresionó bastante ese juego, y en especial por el lado musical. No sé si has de jugar, por ejemplo, la Nintendo 64. Sí. La música de Rareware. Sí, obviamente. De Rareware es como, por ejemplo, el compositor de Donkey Kong Country 1, 2 y 3 es David Wise. Entonces, sí. Trae todo el sello. Entonces, o sea, de por sí los Donkey Kong Country, bueno, a mí se me hace que los tres, específicamente el 2, se me hace que tienen una música así maravillosa. Así es como de mi top juego en músicas, es wow. Y pues justamente hablando de las secuelas, precisamente el Donkey Kong Country 2 es el que más me gustó, el Mega Man 2 es el que más me gustó, y no sé, como que las secuelas tienen algo en los juegos, como que sí viene a romper como el esquema de que las secuelas son malas. Pues no, yo conozco las secuelas de los juegos de antes y eran bastante buenos. Sí. De hecho, es curioso a veces porque en las películas, la gran mayoría del tiempo las secuelas son, por lo general, son como quien dice, la versión inferior. Pero en los videojuegos muchas veces la secuela es el que vendría componiendo el juego, vamos a decirlo así. El que le quita esos detallitos que en el juego anterior no te gustaban y te los vienen componiendo en el 2. Por ejemplo, ¿qué te diré? Bioshock 2. Bioshock, como lo quieran pronunciar, a la gente no le gustó la historia, pero viéndolo desde el punto de perspectiva de mecánica de juego, a mí se me hizo que fue superior a su predecesor. No sé si fíjate que me lo han recomendado mucho, sí. El Bioshock o Bioshock, no sé también como le quieran llamar, para los arenosos, no sé como le quieran llamar, pues me lo han recomendado mucho. Ahorita el que voy a empezar a jugar es el Dead Space 2. Sí. Y sin haber jugado el 1, o sea, así empecé, entonces vamos a ver qué tal, ¿no? A ver si lo termino y me dan ganas de jugar el 1, que lo estoy guardando como precuela, a ver qué pasó antes, ¿no? Entonces, sí. Pues ahorita estoy jugando el Dead Space 2 y la verdad es que pues, está muy bien, o sea, a mí me gustó mucho, o sea, como que ahorita estoy rompiendo esos paradigmas, pues, de que, los juegos nuevos, como que me estoy quitando ese Cranky Kong, digamos, un chiste todo geek ahí, me estoy quitando como ese Cranky Kong que tenía, y pues la verdad estoy disfrutando mucho, muchísimo los juegos de ahora. Igual el Resident Evil 6 que salió hace un año, pues muchos empezaron de arenosos, y a mí me gustó mucho, o sea, cumplen como con el propósito que yo estoy buscando, pues, que es completamente, pues, no sé, o sea, el Resident Evil así fue evolucionando, y a mí me gustó esta nueva evolución. A lo mejor no podía ser como los anteriores, pero pues es bueno también el cambio, y pues ni modo, así es esto. Sí, de hecho, qué bueno que tocas ese tema de algunas secuelas que toman otro rumbo y que haya gente que no le gusta el cambio. Yo creo que eso es lo que nos está pasando a nuestra generación. Nuestra generación vive en ese siempre, por siempre jóvenes, como que de repente hay gente que tiene ese, le llaman mal de Peter Pan, pero... Exacto. Y creemos que todavía estamos en onda, ¿no? Como que... sí, nosotros somos la onda, somos la ley, hermano, ¿qué no me captas? Pero yo por ejemplo, no, yo sé que a lo mejor yo no lo aparento, pero yo tengo también, yo tengo 25 años y pues, como te digo, nuestra brecha generacional no es tan grande. Y no, pues, sí. Mi hermano tiene 25, mi hermano tiene tu edad y de lo que te estoy hablando, pero lo topa perfectamente, así, súper bien. Sí, y lo ponemos en ese asunto, ¿no? De que, no sé por qué, nosotros que somos los que se supone que experimentamos más con los videojuegos, de repente hasta nosotros nos aviejamos y no nos gustan las cosas nuevas. Qué curioso. Sí, exacto, sin antes como probarlas, ¿no? O sea, como, ya estamos juzgando sin antes como conocer lo nuevo que hay, ¿no? Sí. Y eso me pasa, no te voy a mentir, me pasó mucho con juegos como los Call of Duty. No les di para nada oportunidad, los descarté inmediatamente, tontamente los descarté, pero en realidad tienen lo suyo, por algo los juegan, por algo hay seguidores. Sí, porque, pues, sí, exacto. Sí, pues son buenos juegos. Sí, porque son buenos juegos, nada más que pues, obviamente...
Pues uno a veces no les da la oportunidad, o a veces creo que son demasiado los niños ratas que están como tan fanatizados que ya de entrada te cae mal, pero uno ya está con el prejuicio de pues no jugarlos, ¿no? Por X o Exactamente. Y, y entonces a lo mejor te estás perdiendo de un buen juego por, pues no sé, por algo, por cualquier cosa, ¿no? Sí, yo creo que esa es la palabra clave, como la que tú dijiste, es prejuicio. Es muchas Sí, o sea. veces nuestro problema. Sí, Y exacto, pues así es. dime, de hecho, ¿tú qué aconsejas a los gamers vieja escuela que tienen problemas todavía adaptándose a los juegos nuevos? ¿Cuál sería tu consejo? Pues yo más bien, o sea, bueno, lo que yo aconsejaría sería que pues le dieran una oportunidad a cualquier juego nuevo, incluso hasta, pues no sé, un juego que esté como muy de moda, por ejemplo, no sé, el Grand Theft Auto 5, no sé, puede ser. Y los va a atrapar seguramente, o sea, es como nada más darse la oportunidad de jugar algo nuevo, ¿no? O sea, no todo el tiempo o sea, tampoco podemos estar todo el tiempo en clavados en los 8 y 16 bits, ¿no? Sino también tenemos que ver pues otras cosas y pues son juegos que seguramente están marcando a las generaciones de ahora y como te digo, ¿no? A lo mejor en el 2025 estas generaciones van a ver con, o sea, van a extrañar los Call of Duty, los Gears of War, van a extrañar pues todos estos juegos, ¿no? Que están ahora, los van a Sí. extrañar, entonces pues va a ser como pues como si las generaciones se van encimando, ¿no? Y pues nosotros somos Sí. creo que de las primeras que vivimos pues el nacimiento casi casi de los juegos, ¿no? Entonces, pues Deja hay tú, que. no solo el nacimiento, hemos vivido la evolución. Exacto, o sea, decir las transiciones del Nintendo al Super Nintendo, del Super Nintendo al 64, las peleas de Nintendo con Genesis, el Xbox 360, o sea, todas esas transiciones las hemos como visto y hemos visto cómo crecen los juegos, cómo crece la tecnología, cómo avanza todo y entonces pues también hay que darle una oportunidad, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, estoy impresionado con lo involucrado que estás en realidad con los videojuegos, con lo mucho que conoces, la verdad. Y qué bueno ver a una persona que todavía que siga enamorado con los videojuegos clásicos, pero que dé una oportunidad a los juegos nuevos, que no se quede estancado en una generación o en otra, sino que tenga la oportunidad de hacer de lado el lente nostálgico para, pues, dejar avanzar al tiempo y, pues, dejarse sorprender, válgame, ¿no? Sí, eso mismo me pasó con las Tortugas Ninja hace 2 semanas que la fui a ver y iba yo con toda la intención de, nah, pues es que ¿por qué? Si las Tortugas Ninja estaban bien en los 90. Y resulta que me entretuvo bastante, o sea, me entretuvo bastante y me retracté en Twitter, yo lo dije. Yo dije, ¿saben qué? Si vean las Tortugas Ninja de ahora, o sea, son muy buenas, sí, te ha de tener sus detallitos, pues, pero cumple su propósito que es entretener y si esa película hubiera salido, yo creo que en los 90, pues, hubiera sido. Yo, o sea, si de por sí con las Tortugas que eran botarga, yo me sorprendí, imagínate, ahora con estas que. O sea, que es más como realismo, pues como se supone que debería ser en la vida real, pues sí Sí. te impactas, ¿no? Entonces cumple su propósito realmente, ¿no? O sea, entonces yo creo que ya hay que como quitarnos esos prejuicios y estar como de arenosos y empezar a criticar algo que no has visto o no te dejas llevar, pues por esos prejuicios. Entonces es lo mismo con las películas que están ahorita de los 90 sacando ahora, es lo mismo con los videojuegos, ¿no? Entonces yo la verdad espero que Capcom retome Mega Man, igual podría ser un nuevo Mega Man con la nueva tecnología, pues para ver qué sale, ¿no? O sea, eso es lo que siento que Sí. falta también. Experimentar. Exacto, experimentar, o sea, estaría bien ver un Mega Man, un juego de Mega Man para la Wii U, no sé. Sí, estaría muy interesante, sería algo bastante curioso, sinceramente. Y ahorita que hablas de ese asunto, ahorita que está muy reciente el asunto del nuevo Smash Brothers, Smash Brothers, perdón, disculpa la pronunciation. No te preocupes. Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu impresión del nuevo Smash Brothers? Pues, ¿qué te puedo decir? Es genial, genial, genial. Y es que precisamente mucha gente critica ahorita a Nintendo por como su falta de juegos, no sé, yo veo como esa apatía hasta en los comentarios que ponen. Y pues la verdad es un Nintendo sigue siendo a mí, para mí de mis favoritos, pues es. Yo no tengo la Wii U, pues, pero mis primos Sí. la han llegado a traer a cuando vienen aquí a las reuniones o cosas así. Me he entretenido, pero cantidad. O sea, es un juego bastante familiar, pues, y me gusta, pues. Entonces, es diferente al Xbox, es diferente al PlayStation, es como otro target, pues, pero es muy bueno. O sea, la verdad es que es buenísimo. Yo he dicho muchas veces que Nintendo es la compañía para el multiplayer local.
más que el multiplayer en línea, más que el multiplayer, perdón, más que el single player. Sí, exacto. O sea, realmente, pues, PlayStation y Xbox son target, son para un cierto target. Y Nintendo es, considero que es para otro target, pero nunca he considerado a Nintendo como por abajo de o arriba de ninguno. O sea, son diferentes cosas, pues. O sea, sí sería como muy tonto de mi parte decirte que es mejor la Xbox o es mejor el Play, ¿no? Pero, pues, realmente cada consola tiene lo suyo. Sí. Y pues, o sea, yo me he divertido, pero mucho con la Wii U, demasiado con la Wii U. O sea, con los juegos que vienen de planta, con... O sea, con el Smash Bros, pues, es una... O sea, a mí se me hace sensacional poderte estar así, ahora sí que rompiendo la madre con Donkey Kong, con Link, con Samus, con Mega Man. O sea, a mí se me hace eso increíble. O sea, eso yo lo hubiera vivido de niño y yo creo que se me hubiera orinado, pues. Es increíble. Sí, yo creo que si eso nos hubiera pasado en nuestra generación... Sí, no. Es... Otro gallo nos cantara, exactamente. Y qué bueno que actualmente la gente tenga oportunidad de ver esto y que, pues, pueda continuar, por supuesto. Pues... Vamos terminando ya con este tema. El día de mañana quiero hablar, pero ahora sobre tu ritmo de trabajo, acerca de cómo es el proceso que tú manejas y obviamente, pues, de todo el asunto detrás de cómo es ese asunto de tus otros personajes. Esos me causan mucha curiosidad. Tengo muchas dudas que hacerles a ellos también, pero eso okay. Los veremos entonces hasta el día de mañana, gente. Bye-bye. Bye, mice. Woo.